Hi, guys. Welcome back to the second part of the session. Welcome, welcome back, everyone, to the second part of this session. I was checking, I'm going to check at the end who is here. Well, I was telling you guys about them, where are you from? Tienen que decirme de dónde de dónde son. What nationality are you? ¿Qué nacionalidad tienes o de qué nacionalidad eres? I am Mexican. Nada más. I am Mexican. Simplemente así, I am Mexican. Ahora eso es lo que ustedes ten, tienen que poner en la primera parte de su blog. Aquí les pongo vocabulario que ustedes pueden utilizar para describirse de manera física. Vean, tenemos eyes, que son los ojos, eyebrows, que son las cejas, hair, head, nose, complexion, and build. Complexion, recuerden que en inglés, eh, a este tipo de palabras que se parecen al español pero que son diferentes, se les conoce como false friends, como falsos amigos. Entonces, complexion is a false friend. ¿Por qué? Porque complexion no quiere decir complexión, quiere decir color de piel. ¿okay? Y build, esto sí quiere decir complexión, build. Entonces, complexion no es complexión en español, es color de piel. Vamos a ver. Eyes. Entonces, si estamos hablando de los ojos, que son sustantivos, vamos a poder decir I have dark eyes, I have narrow eyes, I have wide eyes, I have almond-shaped eyes, I have round eyes. Tengo ojos oscuros, tengo ojos grandes, tengo ojos pequeños narrow es pequeño, white es grande. Almond shape son rasgados como los orientales, almond shape y round redondos. ¿Ustedes cómo son sus ojos? Ustedes pueden decir I have dark dark eyes. Por ejemplo, los míos, I have dark eyes. Eyebrows, ¿cómo son sus cejas? Thick thick eyebrows. I have thick eyebrows. Tengo cejas eh, pobladas. No, en mi caso no. I have thin eyebrows. Tengo cejas delgadas. That's my case. I have emphasized eyebrows. Tengo cejas delineadas. Ok, emphasize eyebrows. I have a space eyebrows. Tengo cejas espaciadas. I have near, como las de Frida Kahlo. Near eyebrows, que están muy juntitas. ¿Sí? Hair. ¿Cómo es tu cabello? What is your hair like? I have long hair. Shiny hair, wavy hair, greasy hair, short hair, long, curly, brush, dull, or comb. Blonde, rubio, shiny, brillante. Wavy, ondulado. Greasy, grasoso. Short, corto, long, largo. Curly. Curly es chino. Brush, cepillado, dull, eh, puede ser. Eh, Despeinado, podemos decirlo así. Y comb, también quiere decir peinado, ¿ok? Head. Eh, belt, por ejemplo, si alguien no tiene cabello, puede decir I am Belt. Soy. Belt es un adjetivo, por lo tanto se usa con verbo cero estar. I am Belt. Soy eh, calvo. O pueden decir I have round, round head. Tengo eh, cabeza redonda. I have shaved head. Tengo. Eh, Cabeza, eh, puedes decir, rapado, ¿no? Rapado, I have shaved head. Nose, ¿cómo es tu nariz? Prominent, straight o respingado, pointed. Prominent es grande, straight es eh, derecha, pointed es respingado. Complexion, I am pale, I am tan, o in general, I am healthy. ¿Cómo es tu color? Soy pálido, soy pronunciado, soy saludable. Bueno, aquí nada más les ponen tres opciones, obviamente hay más. Build, ¿cómo eres? Muscular, average, slim. Eres musculoso, promedio, ni gordo ni flaco o delgado. O gordo también puede ser, no está aquí, pero también lo vimos en el vocabulario de la semana uno. ¿Cómo diríamos gordo, fat? Pero fat se oye un poquito más ofensivo. Podemos decir chubby plump, ¿sí? O obese, overweight, with extra pounds, ¿no? con With extra kilos. I have extra kilos. También puede decir tengo kilos de más. I have extra kilos. No se oye tan mal como decir I am fat, ¿sí? Es mejor decir I have extra kilos en lugar de decir I am fat. Se oye menos... Bueno, eh, se oye menos ofensivo. Si alguien le dices gordo, uh, you are fat, eh, se oye mejor que le digas you have some extra kilos or you are obese or you are overweight, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, aquí tenemos solamente eh, algunos ejemplos del vocabulario que ustedes pueden utilizar para contestar la pregunta, what do you look like? Ahora, para contestar eh, la parte 2 de su blog, la segunda parte, vean, les hacen preguntas como: Where do you live? ¿Dónde vives? Entonces, aquí, I live in, vivo en, I live in Toluca, I live in Morelia, I live in Cancún, I live in Puebla, etc. How is your city? ¿Cómo es tu ciudad? Aquí sí, chicos, les voy a pedir. Que me pongan adjetivos para describir su ciudad, porque les están preguntando cómo es. Es grande, está contaminada, es limpia, ¿Es, está sobrepoblada, es bonita, es pintoresca, etc. Entonces, eh, vamos a ver ahorita los adjetivos que ustedes van a poder utilizar. How is your city? My city is um, industrial. Por ejemplo, en la ciudad de Toluca, In my city is big, is industrial, is cold. Um, is, is, is high me refiero alto como de las ciudades más altas de la república por la altura okay is, is one of the highest city in mexico is, is high so some people have some heart problems when they come to toluca people start having some heart problems because my city is high mi ciudad es alta mucha gente tiene problemas del corazón o oh, si sí, les da algunos problemas cuando vienen a la ciudad Deportistas de alto rendimiento, por ejemplo, vienen a Toluca a entrenar porque es una ciudad alta. Entonces, eh, pues, para ver si pueden o no eh, con esta altura de, de la ciudad. What places are there in your city? ¿Qué lugares hay en tu ciudad? Ustedes pueden contestar con there is o there are. Sí, ya habíamos visto el there is. Por ejemplo, there is a cathedral, there is a botanical garden, there are uh, shopping malls, there are some uh, parks, uh, there is a big, uh, por ejemplo, vamos a ver que sea solamente uno. There is a, a big main square, hay una plaza grande principal, there is a cathedral, hay una catedral, um, y there are, es cuando hay. Varios, por ejemplo, there are parks, there are shopping malls, there are cinemas, etc. What activities can you do in your city? Vean, les preguntan con Can, pueden contestar con Can también. In my city, people can go shopping, people can, can go to the beach, people can go camping, people can go climbing, etc. ¿Qué es lo que la gente puede realizar en tu ciudad? Sí, puede ir a acampar, puede ir a, a bailar a los eh, antros nocturnos, people can go dancing to the nightclubs, people can go shopping, puede ir de compras, puede ir a la playa, people can go to the beach. En el caso de que haya playa, en Toluca no hay playa, ¿verdad? Pero la gente puede ir a museos, people can go to museums, for example. What do you like about your city? ¿Qué es lo que te gusta de tu ciudad? Entonces, cómo pueden contestar esta pregunta. Hay varias cosas. Pueden decir, I like it's, me gusta su con un sustantivo o con sustantivos, por ejemplo, I like its weather, me gusta su clima, I like its people, me gusta su gente, I like its um, cost of living, me gusta su nivel de, de vida, ¿no? I like its, its night life, me gusta su vida nocturna. O también pueden decir, I like the fact con un adjetivo, me gusta um, el hecho de que es, I like the fact that is quiet, safe. Clean es tranquila, es eh, limpia, es, es segura, ¿no? Por ejemplo. O simplemente, what do you like about your city? I like the parks, I like the weather, I like the people, I like the beach, eh, etc. ¿Sí? Solamente así me lo podrían contestar. What do you, you dislike about your city? I dislike its pollution. No me gusta su contaminación. I dislike its weather. No me gusta su clima. Vean con un sustantivo. O I don't like the fact that is eh, dirty. No me gusta el hecho de que está sucia. O that is polluted. O simplemente dices I don't like crime. No me gusta el crimen. I don't like eh, pollution. No me gusta la contaminación in my city. I don't like pollution in my city. I don't like crime in my city. I don't like um, Pueden decir vandalism in my city. No me gusta el vandalismo en mi ciudad. Hay muchas cosas que a lo mejor no les gusta en su ciudad. Ustedes me lo pueden decir. I don't like the weather in my city because it's, it's raining in the summer all the time or it's always cloudy, etc. O windy. What do you like eh, to do at the weekends? Vean, ¿qué te gusta hacer los fines de semana? Aquí, obviamente, me van a poder contestar con. Infinitivo con tú o con ing. I like to go shopping. I like to do the housework. I like to be with my family. O I like eh, doing the housework. I like going shopping. I like traveling. I like going away. Etcétera. Ustedes me van a decir qué es lo que les gusta hacer los fines de semana. Y bueno, aquí les pongo dos ligas. En la primera vamos a ver vocabulario para describir lugares. Le voy a dar un clic. Ahí está liga ahorita. Se las pongo en el chat. Y también se las voy a, a presentar aquí en pantalla. Vamos a ver. Aquí está, chicos. Vamos. Okay, here you have the link. Now let's see what it is about. What is this link about? Here, guys, you will find some adjectives to describe places. This is intermediate vocabulary, but it will be very helpful for you at the time of describing the place where you live. So look, all the place, all the words that are here are adjectives. So you can say, my city is. Asian. Si ustedes viven en una ciudad muy antigua, sí, como por ejemplo San Miguel de Allende, eh, el centro histórico de Morelia, eh, el centro histórico de la Ciudad de México, pueden decir: It's Asian. Beautiful, en general, bonito, boring, aburrido, bustling. ¿Qué quiere decir bustling? A crowded... ¿Tenemos que ilustrarlas como las otras, la otra actividad de la otra semana? No. Aquí ya está ilustrado, ya no tienen que ilustrar, solamente tienen que utilizar okay. diferente vocabulario. Vean, okay. aquí solo Pero... les pongo eh, adjetivos, adjetivos que ustedes pueden utilizar: antiguo, bonito, aburrido. Eh, bustling quiere decir con, con mucho movimiento, sí, eh, activa la ciudad. Bustling como la Ciudad de México. Mexico City is bustling. Charming, charming quiere decir muy agradable. Contemporary quiere decir moderna, ¿sí? También la Ciudad de México tiene lugares modernos. My city is contemporary, compact, muy pequeñita, la ciudad es muy pequeña o el pueblo donde viven es muy pequeño. Cosmopolitan, que tienen gran variedad de eh, culturas, que, que se pueden encontrar en la calle a un norteamericano, a un francés, a un hindú, etc. Crowded crowded, congestionada, lleno de gente, exciting, emocionante, expensive, ciudad es cara, famous, si su ciudad es famosa, fantastic, fascinating, fascinante, huge, como la ciudad de México, enorme, lively, viva, inexpensive, que no es cara, popular, que es popular, picturesque, pintoresca, polluted, contaminada, touristy, turística. Como la ciudad de Cancún, la ciudad de Cancún te puedo decir que es touristy, ¿sí? es, es popular, is popular with the spring breakers, por ejemplo. ¿sí? Eh, it's expensive, pero hay ciudades que no son tan caras, bueno, entonces puedes decir, my city is inexpensive, is lively, etc. Bueno, este es el vocabulario que pueden utilizar para contestar la pregunta, how is your city? Y ahora también um, hay otra liga en donde pueden encontrar vocabulario de ciudades, lo que pueden encontrar en una ciudad. Ahorita se las voy a, a mostrar. Este vocabulario, mmm, déjenme ver, se está cargando. Vamos a ver si lo cargo. No, creo que ya sea atoró. Voy a cerrar la cámara un momento. Y voy a compartir de nuevo. Bueno, se está tardando un poquito. ¿Sí me pueden escuchar todavía? Es que no sé si tengo yo el problema con el sí. internet. Sí, ok, ok. Sí. Entonces, es que se quedó como congelada la imagen y no puedo rescatar. Pero bueno, hasta aquí tienen alguna alguna pregunta alguna duda. No, thank you. No tiene ninguna duda ninguna pregunta. Están seguros. Creo que ya puedo. Es que se me congeló un poquito la presentación. No sé por qué desconozco la razón. Tal vez porque tenía la cámara encendida se me congeló la pantalla entonces vean en la segunda liga mmm, viene vocabulario para describir las la ciudad Si este vocabulario va a ser muy útil, ahorita se los comparto. Aquí está, vean. Places in a city. We have an airport, bakery, bank, bar, bookstore or bookshop, bus station, butcher's, cafe, church, car, department store, cinema or movies, service station, que es lo mismo que gas station or petrol station, gym, hairdressers, hospital, hotel, gallery. Green Grocers, Green Grocers es como lo que conocemos como recaudería. Grocers or Grocery Store es lo que conocemos como tienda de abarrotes. Jail or Prison, eh, la cárcel. Laundromat o Laundrette, eh, library, eh, la biblioteca, library, mall. Museum, motel, parking lot, pharmacy or drugstore, police station, post office, pub, park. Restaurant, School, Train Station, Railway Station, Supermarket and Zoo. Obviamente hay más lugares, pero aquí, bueno, hay algunos que ustedes pueden utilizar para describir los lugares que hay en su ciudad. Y con esto nosotros terminamos la primera sesión de esta última semana del módulo 6. Eh, si ustedes tienen alguna pregunta, es el momento para hacerlo y si no chicos nos estaríamos viendo el día viernes la liga para el registro eh, se las voy a compartir a cada uno de ustedes terminando esta sesión en la plataforma Ok se las voy a compartir sí Mauricio adelante tengo una duda para preguntar ¿la procedencia es where you from? Pero yo por mucho tiempo lo utilizaba como Where you come from. ¿Es correcto o es redundante? Where do you come from? Ah, es que sí es lo mismo, pero en uno utilizas el do y el verbo come y en otro utilizas el verbo ser o estar. Sí, por ejemplo, en la de Where are you from, dices. Contestas con el verbo cero estar porque te están preguntando con el verbo cero estar. Verá. ve, where are you from? Sí. Y aquí contestas con I am from. Sí, porque yo utilizaba where you come from. Oh, ah, sí, también puede ser. Mira, I am from, por ejemplo, Toluca. Sí. Ahora, eh, where do you come from? Es la misma pregunta, pero en lugar de usar el verbo cero estar, utilizas el auxiliar do. Where do you come from? Ajá. Y ahí dices I come from. Utilizas el mismo verbo que te hacen en la okay. pregunta. I come from Toluca. Sí, es que la primera, where are you from? Es de dónde eres. Y la segunda, where do you come from? De dónde vienes. Pero prácticamente es lo mismo. I come from Toluca. Ok, sí, es que hay cosas que las aprendí de manera, como las aprendí de manera autodidacta, Ajá. Pues ya que estuve, estuve un tiempo de mojado, este, ahora las subía con... Eso de adjetivos, si es drúculas y todo eso, pues ya como que me confundo un poco. Por ejemplo, no sé de cuánto cuesta, y yo siempre lo utilizo como how much money. Que igual es correcto, ¿no? Claro, eh, sí es correcto porque lo estás utilizando de manera coloquial. Entonces las, la, la gente te entiende perfecto porque utilizamos el how much precisamente para. Eh, decir o preguntar cuánto cuesta algo How much money How much money does it cost No por ejemplo pero para simplificarlo simplemente decimos How much money y está perfecto uh -huh. Sí porque es lo que ah, funciona está correcto. Exactamente porque siempre decimos el usamos el How much con money How much money o simplemente a veces ya ni ni le ponemos el me, el money simplemente decimos How much is it o, how much, nada más. Sí, es que eh, a veces lo que, lo que nos enseñan como inglés estándar se aplica, ¿no? Es, es, digamos, lo correcto. Pero cuando vemos en la vida real, cuando nos estamos desenvolviendo, vemos que las cosas funcionan de manera diferente. ¿Por qué? Porque es como aquí en México, ¿no? Este, nos ponen una frase formal, pero realmente nosotros la, la, a veces hasta la simplificamos o quitamos palabras y lo mismo pasa allá. Pero no quiere decir que esté mal, sino es la forma en la que se usa, en la que hablamos y es correcto. Sí, es que luego muchas veces nosotros tenemos la idea de traducirlo literal y muchas veces bueno, yo lo percibo es como de, este, como de percepción. Ajá. O sea, no es tan literal. Sí, exacto, así es. Es que nosotros cuando ya en el lenguaje hablado, ya nos vamos más al contexto y a veces el contexto es el que marca qué es lo que debes o no debes de usar, independientemente de cómo te lo enseñan, porque a veces en los libros de texto, por ejemplo, tenemos inglés estándar y a veces es inglés estándar que nos enseñan en los libros de texto es un inglés que no se utiliza en el contexto en el que tú estás, sí, por Exacto. ejemplo en inglés americano si tú les dices foto te van a decir foto pues sí foto no entendemos que foto es una foto pero en ese contexto en esa región no dicen foto dicen picture y entonces si tú les dices foto ellos se te, te van a quedar viendo así sí te entienden pero no es lo que ellos normalmente usan, sino es picture. Entonces ya como que te vas acoplando una vez que estés en el lugar, en la región, a saber qué palabras utilizar y qué palabras no, porque a lo mejor foto se utiliza más en inglés británico que en inglés americano, aunque foto sí, sí, sí existe la palabra, ¿no? En inglés americano también, pero no se usa. Sin embargo, utilizas picture. Can I have a picture en lugar can I have a photo taken? No, can I have a picture taken? ¿Por qué? Porque es la que utilizan más. Entonces, pues eso, eso sucede cuando estamos aprendiendo el, el, el inglés, ¿no? A, a veces aprendemos el inglés estándar, lo que viene en el libro, pero cuando vemos la realidad es otra, ¿no? Eh, vemos que hay otras palabras que se utilizan. Y no, no es que se mal, sino que es, es la forma. Sí, y es que también es un poco como aquí en México, digo, el español del norte no es el mismo que el del sur. Exactamente, utilizan otras palabras. Y no quiere decir que estén mal unos u otros, sino simplemente es la forma en la que es la, el, el registro que, tiene en, que hay en esa región, que hay en ese lugar. Sí, así pasa. Sin embargo, pues obviamente nos entendemos porque estamos hablando el mismo, el mismo idioma. Igual en inglés te entienden porque es estás hablando, estás usando palabras en inglés, pero no no se utilizan tanto como en otros lugares. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Sí. No de nada. Bueno, chicos, me dio mucho gusto estar con ustedes hoy y bueno, como mi internet está fallando, ya no pude encender la cámara, pero en un momento les envío la liga a cada uno de ustedes en el eh, mensajero de la plataforma, okay. So thank you guys, have a nice evening and see you on Friday. Thank you, teacher. Bye. Bye guys.